El amor es uno de los sentimientos de los que más se ha hablado, escrito y contado historias. Poetas, dramaturgos, cineastas lo utilizan como leitmotiv para hilvanar sus historias, las cuales a veces nos dejan sin aliento y nos hacen preguntarnos, ¿existen amores tan épicos en la vida real? Escenas como estas, por ejemplo, a muchos nos hacen suspirar, a otros nos hacen pensar que la ficción quizás nos pone el listón muy alto, mostrándonos amores idílicos, pasionales, incondicionales y sacrificados, casi insuperables por un ser humano común y corriente. Pero, ¿te has preguntado de dónde se nutren los escritores y guionistas para crear sus historias de amor? Exacto, mis amigos, de la vida real. Y en el programa de hoy te propongo acercarnos a las historias de amor igual de reales y épicas. No me basta decirte quiero, por eso lo escribo, por la necesidad y el apremio de mi pecho. Quiero grabarlo en las nubes, en el cielo de mi Quito quiero. En el Pichincha es mi anhelo, y en su Colombia como una antorcha, inundada de luz por nuestro amor y por la gloria. Lléveme con usted al mismo abismo, donde grito y ruego que lo quiero. Deje usted allí crecer mis besos y esos besos suyos bajo el sol de la esperanza y en silencio, como crecen las flores en esa tierra suya donde vieron nacer su hombría y sus desvelos. ¿Saben quién escribió estas palabras? Una mujer. Una mujer que vivió en el siglo XIX y que amó con una fuerza inmensa a uno de los hombres más importantes de la historia de nuestro continente, Simón Bolívar. ¿Te resulta sorprendente que una mujer de esta época escriba cartas así de intensas y ame con esa pasión? Mucho se dice de la hermosa historia de amor de Bolívar y Manuela Sáenz. Miren, se cuenta que apenas se conocieron, supieron que eran perfectos el uno para el otro. Por muy cursi que te suene, sí, así son las grandes historias de amor. Bolívar enviudó joven y tuvo muchos amores fugaces hasta que llegó Manuela a su vida. Él la amó con una fuerza descomunal. Fue su relación más duradera y hermosa, porque Manuela no fue solo su pareja, sino también su compañera incondicional en la lucha por la liberación de América. Manuelita, como cariñosamente también se le conoce, fue una mujer muy adelantada a su época. Se casó muy joven con el inglés James Thorne, un hombre mucho mayor que ella y con el cual no compartía los mismos ideales políticos. Fue un matrimonio arreglado por el padre de Manuela, en el cual ella nunca fue feliz. Su papel activo en la lucha por la liberación de América le provocó numerosos conflictos con su esposo, al cual decide finalmente abandonar. ¿Se imaginan cuán valiente fue esta jovencita que se enfrentó a los convencionalismos de la época para perseguir su felicidad? Bueno, tiempo después conoce al Libertador y se enamoran perdidamente. Bueno, yo les propongo con el siguiente material acercarnos un poquitico más a la vida de esta asombrosa mujer y a su historia de amor con Bolívar. Veamos. Yo soy Manuela Sáenz. Una mujer de temple y gallardía. Una mujer que admira los ideales de Simón Bolívar. ¡Bea! ¡Eres excelente actriz! Este monólogo sobre la vida de Manuela Sáenz te quedará genial. Estoy un poco nerviosa, pero a la vez emocionada. ¿Y si viajamos un rato al pasado? ¿Y conocemos a Manuela Sáenz? ¡Sí! ¡Me encanta la idea!
Muchachita, estás vestida igual que yo. Porque ahorita soy tú, es decir, soy yo, pero también tú. No entiendo. Lo que mi hermana intenta decir es que la está personificando. Es que usted será parte importante de nuestra historia. Específicamente en la vida de nuestro libertador, Simón Bolívar. ¿Dijiste Simón Bolívar? ¡Exacto! Pronto lo vas a conocer y en su vida un papel importante jugarás. Estamos en el Palacio de la Magdalena, cerca de Lima. Desde acá, defenderás el ideario de Bolívar. ¿Y cómo sabes tanto, muchachito? Toñito todo lo investiga, es decir, todo lo sabe. Nosotros somos los niños que hablar de historia se nos hace facilito. Los adversarios de Simón Bolívar te van a desterrar. Pero jamás podrán hacerme caer. Siempre defenderé a Simón Bolívar. Vamos, Bolívar. Tienes que huir. Tienes que huir. Tus adversarios vienen por ti. Por eso eres la libertadora del libertador. Los niños del futuro aplaudimos la admiración que le profesaste a Simón Bolívar. ¿Se van? Debemos regresar al presente. Tengo una presentación en la escuela sobre ti. Me encantó conocer los niños del futuro. Yo soy Manuela Sanz, la libertadora del libertador. ¡Excelente, Beatriz! ¡Lo has hecho excelente! ¡Gracias! ¡Gracias! La libertadora del libertador salvó la vida de Bolívar en muchos sentidos. Lo protegió, lo apoyó y le dio un amor incondicional, digno de ser escrito o llevado al cine. El mismo Pablo Neruda dedicó una elegía de versos a Manuela y a la historia de esta mujer increíble. De ella y Bolívar, Neruda escribió: ¿quién está besándola ahora? No es ella, no es él, no son ellos, es el viento con la bandera. Y no se me ocurre cerrar de mejor manera esta historia de amor que con la frase de Hugo Chávez que dice: seamos como Bolívar, como el Che, como Manuela, seamos verdaderos humanos, potenciemos los valores humanos, el amor humano, he allí lo social. Y es el momento ideal para que Eli nos muestre qué nos trae hoy en nuestra bitácora digital. Eli, si estás lista, adelante. Bienvenidos a nuestra sección Bitácora Digital. Si piensas que la asombrosa historia de Manuela y Bolívar es un caso aislado y poco común, te cuento que aquí en Cuba contamos con muchísimas historias de amores épicos que vale la pena contar. ¿Le echamos un vistazo? Cuentan que el primer encuentro entre Ernesto Guevara y Aleida March ocurrió en el Escambray. La convivencia, la vida guerrillera con sus situaciones de eminente peligro, los unió poco a poco. La poesía encauzó los sentimientos del Che y de esta forma captó la atención de la muchacha, que lo admiraba tanto que no lo veía como un posible amor. Sobre aquella época en que nació este amor, Aleida contó: en un viaje que hicimos a San Antonio de los Baños, íbamos en el asiento de atrás y el Che me tomó la mano por primera vez. No sabía qué hacer ni qué decir, pero me di cuenta que estaba enamorada. Debido a que el Che tuvo que viajar mucho, ambos intercambiaron un gran número de cartas. Pero Aleida recordaba con mucha ternura un poema que guardaba escrito de puño y letra del héroe que decía: adiós, mi única, no tiembles ante el hambre de los lobos, ni en el frío estepario de la ausencia. Del lado del corazón te llevo y juntos seguiremos hasta que la ruta se esfume. Cuando Aide Santa María conoció a Boris Luis Santa Coloma el 27 de noviembre de 1952, se sintió atraída por él, pero sabía que no podía revelar datos personales de ella por su propia seguridad,
ya que estaba involucrada en el movimiento revolucionario. Imaginen el aprieto que pasó la joven cuando Boris, en un intento de acercamiento, le hizo preguntas como ¿quién eres? O ¿dónde vives? Una vez aclarado el asunto y viendo que ambos eran del mismo bando, comenzaron el noviazgo tiempo después. Cuando Aide fue apresada tras los sucesos del asalto al cuartel Moncada, un guardia le preguntó por Boris. Ella afirmó que Boris era su novio. Entonces el guardia le dijo que podía salvarlo si contaba quiénes eran los que estaban detrás de los alzamientos. Pero ella, sin pensarlo dos veces, contestó: si él supo guardar silencio, no voy a traicionarlo ahora. Cuando Rubén Martínez Villena y Acela Jiménez se comprometieron el 4 de febrero de 1924, no sospechaban la serie de vicisitudes que atravesarían durante su vida de casados. En la historia de esta pareja se cumple muy bien eso, de juntos en las buenas y en las malas. Ella se mantuvo apoyándolo siempre en su lucha por la causa. Y aun cuando Villena enferma de tuberculosis, Acela decidió permanecer a su lado. Debido a su actividad revolucionaria, Rubén debe escapar de Cuba y decide marcharse a un sanatorio en Rusia para tratar su enfermedad. Acela cruzó el mar para visitarlo y en esa visita conciben a su hija Rusela, la cual nace en Cuba. Villena, al enterarse del nacimiento de su hija, le escribe desde Rusia a su esposa. ¿Acaso nunca llega a conocer a esa pequeñina ruso-cubana? A pesar de todo lo que representa un hijo, en dificultades y preocupaciones, me alegro tanto que tengas un bebé. El romance de Ignacio Agramonte y Amalia Simoni inició bajo la férrea oposición del padre de la joven, quien dudaba que Ignacio fuera un buen partido. Ambos se mantuvieron firmes en su empeño de estar juntos y ella dijo que si no era con él, entonces no se casaría con nadie. Un detalle que marcó a la pareja fue la distancia, pero esto quizás los unió más, compartiendo un epistolario lleno de pasión, tristezas, planes futuros y mucho amor. En una ocasión, una columna española captura a la familia Agramonte Simoni y luego relata Agramonte en una carta a Amalia: busqué en el monte y solo encontré la seguridad que el enemigo me había llevado mis tesoros únicos, mis tesoros adorados. ¡Qué desolación, amor mío! Probablemente más de uno haya suspirado con estas historias, ¿verdad? Y es que ver manifestaciones tan sublimes de amor solo nos hacen quedar atónitos, sorprendidos y agradecidos de que los seres humanos tengamos el privilegio de conocer un sentimiento tan profundo y vital como lo es el amor. Y así, llegamos al final de nuestra bitácora de hoy. Nos vemos la próxima semana con otra colección de materiales interesantes para mostrarte. ¡Chao! Por tus ojos encendidos y lo mal puesto de un broche, pensé que estuviste anoche jugando a juegos prohibidos. Te odié por vil y alevosa, te odié con odio de muerte. Náusea me daba de verte tan villana y tan hermosa. Y por la esquela que vi sin saber cómo ni cuándo, sé que estuviste llorando toda la noche por mí. ¿Te suena este poema? ¿Sabes quién lo escribió? Bueno, solo alguien que entiende la verdadera esencia del amor puede escribir poemas como este, como El Ismaelillo o como Abdala, por ejemplo. Y es que José Martí desbordó caudales de amor en su obra literaria, política, con su familia, amigos y con su país. Desde hace 11 días todo el mundo se pregunta por qué no vas al colegio. Tienes que ir, Pepe, aunque te estés muriendo. Tú y yo prometimos salvarnos siempre y protegernos. Yo te ayudo a soplarle a los imagos. Hazlo por mí. O me dijeron otra vez que a mí es el primero que van a tirar a los fuegos. La obra literaria de Martí cuenta con hermosos poemas de amor, algunos llenos de pasión e intensidad. Se especula mucho sobre las grandes historias de amor que vivió nuestro héroe nacional y se han entretejido muchísimos mitos alrededor de esto. Pero lo que sí nos queda bien claro es que cada uno de esos poemas de amor nos revela a un hombre que amó mucho, que sufrió por amor y que tuvo celos como cualquier ser humano. Nos reveló precisamente eso, la rica humanidad escondida detrás del héroe. La historia amorosa de Martí
con su esposa Carmen Sayas siempre ha despertado mucho interés. Apenas contrajeron matrimonio, iniciaron un álbum de bodas, una costumbre de la época donde los amigos dedicaban algunas palabras a favor de los novios y se atesoraban recuerdos de la pareja. El amor que Martí sintió por ella también fue reflejado en sus escritos. Y es por eso que ahora quiero invitarlos a que vean unos besos musicalizados por Amaury Pérez de José Martí. ¡Suscríbete!
De la relación de Carmen y Martí, que no estuvo exenta de contradicciones, nace José Francisco, el ismaelillo que le dio la oportunidad a nuestro héroe nacional de conocer otro tipo de amor, el amor a un hijo. Carmen murió en El Vedado en el año 1928 y hasta sus últimos días conservó con sumo cuidado aquel álbum de bodas. Si vamos a hablar en este programa de amores épicos y de Martí, no podemos pasar por alto la relación de este con su madre Leonor. Ella lo amó con fuerza brutal. Solo basta con leer los escritos de Martí dedicados a su madre para entender cuán sublime fue el sentimiento que los unió a ambos, más allá del parentesco o los lazos de sangre. Miren, a veces la mejor forma de enseñar a amar es dando amor, amor incondicional y puro, como el que Leonor le profesaba a su Julián y él a ella. Mis amigos, creo que el programa de hoy nos ha enseñado muchísimo y sobre todo nos ha llevado a la reflexión. Los amores épicos que acostumbramos a descubrir en los libros o películas son el reflejo del mundo real. Se nutren de él y son posibles en la vida cotidiana. Hoy solo te mostramos algunos ejemplos, pero afortunadamente alrededor de nuestro planeta estoy seguro que ahora mismo hay muchas personas amando sublimemente, ya sea a una persona, a una causa o a un sueño. Y cuando entendamos que el amor, en el sentido más amplio de la palabra, es un sentimiento del cual el ser humano no puede ni debe prescindir, el mundo será un lugar mejor. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Si la información que compartimos te fue útil, pues yo me despido feliz. Hoy te propongo terminar nuestra emisión de una forma diferente y espero que la disfrutes. Recuerda regresar la próxima semana para, como siempre, ayudarte a hacer lo que nos toca, la tarea. Chao, chao. Cuando me hablas, los ángeles se posan, cual tiernas mariposas con alas de cristal. Cuando ríes parece el universo sencillo como un verso echándose a volar. Cuando lloras el mundo se entristece, el cielo languidece aquí dentro de mí. Camino de tu mano y se me hace un sol cada luz que encendí. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón lleno de espinas. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón lleno de espinas. Piensa que nace entre espinas flores, por tu amor no llores. Allá lejos de la flor de tu seno, vive el amor sincero, latiendo el corazón. Cuando pasas a tu hombro,